A ver, déjenme primero ponerlos ahí, porque si no, pues cómo, ¿verdad? Ahí, todo bien. Amigos, pues hola una vez más. Ya sé que estuve muy, muy perdido, pero ya estamos aquí de vuelta. Así que... Y de hecho, este es un video que ya había grabado antes, pero no lo subí. Lo que pasó fue que pues estaba grabando, llegó mi mamá, me dijo, vamos a cenar. Entonces dije, ¡vamos! Y así fue como no terminé de grabar este video. Entonces decidí grabarlo hoy. Fui, hice ejercicio, entonces pensé en grabarlo en cuanto llegué. Pero pues mejor... Dije, José, date un tiempo, báñate, relájate, ponte tu tratamiento. Y aquí estoy, no estoy relajado, pero estoy fresco. Bueno, básicamente lo que les voy a contar el día de hoy es un intento de extorsión. O se supone que era una extorsión, o no sé si fue una broma. Ahorita van a saber por qué. Fue bastante extraño. Bueno, estaba acostado en mi cama, bueno, en la cama de mis papás, con mis papás, que ellos están de testigos, pero no están ahorita, les preguntaría, pero no están. Me marca un número extraño, un número del sur de México, por aquellos lados. Y te das cuenta que es gente del sur cuando los escuchas hablar. Perdónenme si alguien es del sur, pero es muy distintivo de ellos, es muy característico, como que hablan hacia arriba, como así. ¿Tienes 5 pesos? Perdónenme, hasta me pongo colorado. Amigos, qué calor. Vamos a calmarnos un poco. Seriedad ante esto. Ya. Me llamaron, contesté porque se me hizo muy raro. Y me empezó comentando que me llamaban del banco, me dijeron, le llamamos desde su banco porque estamos detectando ciertos movimientos extraños en su tarjeta. Entonces, amigos, yo no hago compras con mis tarjetas. Tengo una tarjeta de crédito, una tarjeta de nómina, tengo la tarjeta Saldazo y ¿cuál otra tengo? Tengo mi tarjeta de descuentos de Cafenio. Entonces, son las tarjetas que tengo, entonces no es como que... no es como que... use mis tarjetas tan seguido. Nunca me dijo de qué banco era. Y yo lo primero que le dije fue... no tengo tarjeta. Y me volvió a repetir. Le repito. Eso fue lo que me volvió a repetir, le repito. ¡Wow, José, muy bien! Me volvió a repetir lo mismo. Le estamos mencionando... que estamos detectando ciertos movimientos extraños en su tarjeta y queremos validar si es usted o no. ¿Nos puede proporcionar su número de tarjeta? Y yo les contesté que no tengo tarjeta. Insistieron con lo mismo. Solamente queremos verificar si es correcto o incorrecto el hecho de que haya hecho ciertas compras. Estamos detectando una compra en un hotel 5 estrellas en Las Vegas. En un hotel que no me acuerdo el nombre, pero sí es un hotel de Las Vegas. Amigos, interrumpo el video para decirles que el hotel se llama Silver... ¿qué? Silver... a ver, ah, ok, ya está, Silver Sevens. Y pues no, no es un hotel 5 estrellas realmente. Por lo tanto, me hace sentir un poco humillado, pero sigamos con el video. Es que sí está precioso, pero no es 5 estrellas, bye. Y 3 pagos de servicio a cuarto. Entonces, fue como, no tengo visa, no tengo tanto dinero para pagar un hotel 5 estrellas, no tengo dinero como para irme a Las Vegas, no tengo absolutamente nada de eso. Entonces, fue como que, ¿quieres mi número de tarjeta pero no sabes cómo pedírmelo? O no sabes cómo sacarme cierta información, pero aún así me la estás pidiendo. Y fue como,
¡Pah! Y seguí insistiendo en lo mismo. No tengo tarjeta. Le seguí diciendo lo mismo. ¡Ándele! Ya ahí fue cuando las... como que ya no le empezó a salir. O lo quiso hacer distinto. O de verdad necesitaba dinero. No lo sé. Que eso fue lo que me dijo. No pasa nada, siempre nos podemos dar un cierto gusto. Entonces fue como que... discúlpame, pero no tengo tarjeta. Fue lo que yo le respondí. Y me volví a decir lo mismo. Y no voy a exagerar, así fue como me lo dijo. ¡Ándele! ¡No pasa nada, señor Eustaquio! ¡Tan, tan, tan! ¿Quién en su sano juicio se llama Eustaquio hoy en día? Tengo entendido que hay adultos, ya señores de la tercera edad, o bueno, no tanto, a partir de unos 40 y tantos, vamos a ponerle así, que sí llevan ese nombre, y ese nombre sí existe, porque pues hace años. Pero hoy en día, ¿quién es joven o qué adulto en su sano juicio se llama Eustaquio? Amigos, nadie. Entonces fue cuando yo volví a agarrar mi teléfono y les dije: no me llamo Eustaquio. Nadie en su sano juicio se llama Eustaquio hoy en día, así que te equivocaste de número. Y lo que me dijo fue: entonces, ¿a usted nunca le han hecho una broma? Mi expresión fue esta nada más, viendo mi teléfono fijamente. Amigos, ¿qué les digo? ¡Trabajen! ¡Ay, no! Amigos, este tipo de bromas, es que no sé si era una broma o era una extorsión, estuvo muy raro. Y así como se los estoy contando, así es como realmente pasó. No sé si, como les digo, les vuelvo a repetir, no sé si era una extorsión o si era una broma, como me lo estaba planteando. Que yo creo que era más bien una extorsión, más, pero pues no le estaba saliendo. A lo que yo pienso. Una vez hice una broma por teléfono. De ahora, esta vez que cambié de número de teléfono, le hice esta broma a una amiga. Ay, amigos, fue no una de las peores cosas que he hecho, pero sí estuvo muy mal porque ella sí se desesperó. Yo sí me pasé de lanza. Estuvo a punto de depositarme 1,000 pesos. Ay, no, amiga, si estás viendo esto, discúlpame de nuevo. Amigos, pues nada, no sé cuándo vuelva a subir video, ya que pues ya entré a clases. Entramos a clases. Ay, de hecho tengo tarea. Así que pues nada, amigos. ¿Y qué? ¿Qué iba a hacer? Algo iba a hacer y se me olvidó. Algo iba a decir y se me olvidó. A lo mejor al rato me acuerdo y que mi editor lo ponga. Bueno. Bye.